Al exhibirse Doña Bárbara, tenemos ya una gran estrella, pero al mismo tiempo se está presentando otra estrella, Dolores del Río. Es el momento en el que el público del cine mexicano encumbra a estas dos figuras y las sostiene hasta la fecha como las dos máximas estrellas del cine mexicano. Después de Doña Bárbara, que fue un gran éxito, María Félix sigue trabajando en una serie de películas y hemos de lamentar no poder conseguir La China Poblana, porque esta película nos podría estar ofreciendo una mexicanización de la imagen de María Félix. Desgraciadamente, es una de las tantas películas que se han perdido. Pero inmediatamente vamos a encontrarla en La Mujer Sin Alma. Y esta película, La Mujer Sin Alma, es digna de mencionarse porque Fernando de Fuentes está dirigiendo nuevamente a María Félix y de los elementos que estaba trabajando en Doña Bárbara, de la caracterización de esa mujer que significó Doña Bárbara, de ahí ha tomado muchos atributos para poder construir también a la mujer urbana. Ya no en ese mundo de la campiña venezolana, que es en la que se había presentado originalmente a María Félix como la mujer fatal, puesto que Doña Bárbara se ubica en los campos venezolanos. Ahora, en La Mujer Sin Alma y luego en La Devoradora, estamos viendo cómo se está trabajando ya ese personaje final de María Félix. Prácticamente a partir de aquí, nosotros ya tenemos con esa fusión de mujer campirana y de mujer urbana, ya tenemos a el personaje María Félix que le va a seguir hasta el final de su carrera. Pero todavía hay quienes consideran que María Félix puede desarrollar más como actriz. Y uno de ellos es Emilio Gómez Muriel. Emilio Gómez Muriel dirige a María Félix en la película La Monja Alférez, una película que nos lleva a la atmósfera de las historias de capa y espada, ubicada en las épocas anteriores, pero que tenía que mostrar que María Félix era también actriz. La Monja Alférez es otra de esas películas que realmente no vemos muy seguido y que sería necesario revisar para poder hacer todo ese desarrollo del personaje de María Félix. Por lo pronto, La Monja Alférez conviene mencionarla porque en ella se está dando un elemento más que también se le reconoce mucho a la imagen de María Félix. Ya se nos ha hablado de la mujer dura, de la mujer fatal, de la mujer dominante, pero faltaba un pequeño detalle que era cierta masculinización a la imagen de María Félix y esa la estamos encontrando en La Monja Alférez. Luego, también otro director considera que María Félix puede darnos no solo a esa mujer, sino que puede ser una actriz en todo el sentido. Y así es como Antonio Mompelt la va a dirigir en la película Amok, donde va a hacer dos papeles diferentes, donde va a tener dos imágenes diferentes. Por un lado, la María Félix, que ya empezaba a ser muy conocida, y por el otro vamos a ver a una María Félix rubia. Yo no puedo impedir que me envíen flores, pero eso no tiene importancia. Sabes bien que solo a ti te quiero. Vámonos, Susana. Vámonos de aquí. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? Yo lo buscaré, pero no quiero que vuelvas a ver a ese hombre, ni a ningún hombre. Estos dos papeles, pues le sirven muy bien a María Félix para que la gente que no confiaba en ella empezara a ver que podía realmente desarrollar un papel como actriz. Pero tal vez el más ambicioso de todos estos proyectos sea el que Julio Bracho le plantea a María Félix, y es la película El Monje Blanco. Ya veo que trabajaba. Mandato de Fray Matías. La aguja dame, Fray Can. Que surcir es cosa mía. Señora, tú, con tus... En esta película están como coprotagonistas
actores como Tomás Perrín, también está Ernesto Alonso, María Douglas, y El Monje Blanco nos va a llevar a una película que podríamos calificar en cierto sentido como en línea culterana. Es decir, que no es una película que se distinga por la ligereza de su argumento, sino por el contrario. El Monje Blanco, nosotros vamos a irnos hasta otro mundo, un mundo muy literario. En ciertos momentos se le ha criticado al Monje Blanco que sea un poco estático en el desarrollo de sus acciones, pero Julio Bracho, que acababa de llegar al cine y que llegaba del teatro precisamente, era uno de los directores más cultos en ese momento y entonces quiso hacer esta película que además está hablada en verso, algo que no se había visto todavía en el cine mexicano. Y esto era un reto más para María Félix. Sin embargo, las cámaras cinematográficas ya empezaban a enamorarse del rostro de María Félix, de tal manera que las pantallas se llenaban con ella y el público, pues en cierta manera, dejaba pasar si decía bien o mal los versos. Pero afortunadamente contó con un cuadro de actores que ellos sí, en primer nivel, nos estaban ofreciendo realmente una dicción extraordinaria para pronunciar esos versos que están constituyendo los diálogos de la película El Monje Blanco. Julio Bracho, además, va a dirigir a María Félix en otra película más, La Mujer de Todos. Escúchame. Mi padre lo sabe todo y estoy perdido. No sé qué hacer. Volver a tu casa y pedir perdón. No sé pedir perdón. Aprende. Y nuestro amor, María. Apenas puedo creer que vengas a esa cena. Después de toda esta carrera, María Félix es dirigida por Emilio Fernández en Enamorada. Y ahí es otra María Félix de la que se podría hablar. Genaro Saúl Reyes los espera la próxima semana para seguir comentando sobre esto que tanto nos gusta, el cine mexicano y su historia. Hasta la próxima.